Y esta historia es tan bonita que parece irreal. Puede incluso que de tan mágica parezca imposible. Una mesa de dos patas, pero que aguanta como si tuviera cuatro. Las dos patas son él y ella, bueno, y la carretera. Y si la historia fuera parte de una película de Hollywood, diríamos que es demasiado edulcorada, demasiado yankee para nuestro gusto, demasiado fotogénica en sus sentimientos para ser verdad. No me jodas, a esta historia le han pasado Photoshop, no puede ser un robado. Pero resulta que no, que es una historia de carne y huesos, y de entrañas, como lo es un cáncer que te revienta por dentro, a no ser que consigas vencerlo. Y eso es lo que hizo Janet. Tiene 64 años y después de vencer un cáncer decidió petarlo muy fuerte, vivir bastante y joder, sí lo hizo. Su promesa fue sencilla: en 2013 recorrería Australia corriendo una maratón al día, 365 en total. Y el anciano que está a su lado es Alan, de 68 tacos, que correría lo mismo que ella, a su lado, como hizo siempre, en toda su vida. Y aquí es donde el condicional se vuelve presente, porque Janet y Alan, y Alan y Janet, el pasado 1 de enero y con una de propina, corrieron su maratón número 366. Y llegaron el momento de las fotos, y las entrevistas, y también los abrazos cuando ella desfallecía. Y puede que Alan no fuera el más guapo de la fiesta de graduación, ni el más galán, ni el más poeta, ni el más coqueto, pero nunca dejó que Janet tropezara, y si alguna vez lo hizo, la ayudó a levantarse. Así que desaparecen los focos, y las entrevistas, y las fotos, y las cámaras, y Alan se sube a la caravana. Y al ver a Janet, casi desnuda, le dice: a tu edad, y sigues siendo la mujer más preciosa que veré en toda mi vida. Y cuando escuchas historias como esta, piensas: al próximo que me diga que el amor no existe, y que hay cosas imposibles, y que no estamos en esta vida para vivir, y para vencer a la muerte en vida, joder. Juro por Dios, el de la religión y el de las Biblias, que le voy a romper la cara. Cada vez que vienes me convences, me abrazas y me hablas de los dos. Y yo siento que no voy, que el equilibrio es imposible cuando vivo.